La Secretaría de Energía tendrá el aumento más grande en el presupuesto para 2019. Recibirá 10 veces más que lo que tuvo en 2018. Dinero que se usará principalmente para la construcción de una nueva refinería en Tabasco y mejorar las actuales. Sin embargo, en este rubro, las Comisiones Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos tuvieron una disminución en el presupuesto de 28%. Otra secretaría que tuvo un gran incremento fue la del Trabajo. Su presupuesto para 2019 será casi 10 veces mayor al de 2018. La secretaría será la encargada de otorgar becas de capacitación a más de 2 millones de jóvenes. Y la Secretaría de Turismo recibirá en 2019 más del doble del presupuesto asignado en 2018. El 66% de ese presupuesto será para la construcción del Tren Maya. La Secretaría de la Defensa recibirá en 2019 12 mil millones más que en 2018, un aumento de 15%. La Defensa será la encargada de coordinar la creación de la nueva Guardia Nacional. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, y el Instituto Mexicano del Seguro Social tendrán un aumento de 14 y 9% respectivamente, mientras que el presupuesto para la Oficina de la Presidencia tendrá 227 millones menos que en 2018. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.